Muy buenas a todos, gente, sean bienvenidos, yo soy Aulsama, y aquí les traigo los spoilers del capítulo número 76 de Shumatsu no Valkyrie. Así que comencemos de una vez. El capítulo creo que inicia con Belcebú, obviamente saliendo de la arena, todo madreado y eso, después de la pelea con Tesla. Obviamente no sé por qué Coronga está así, siente lástima. No tenemos idea de lo que pasa en Olea o Takataka. Obviamente Zeus obviamente quiere felicitar a Belcebú, no sé, creo que está contento de que los dioses hayan ganado la octava ronda y estén empates, obviamente, porque iban perdiendo literalmente la octava, desde la séptima ronda, desde que Qin Shi Huang desempató el marcador. Ese es, creo que Newton se ve todo raro, si no estoy mal. Galileo Galilei obviamente está triste por la muerte de Tesla. Bueno, los científicos se van, pero no tiene nada que ver. La gente se va de la arena, porque no sé qué porongas dice, lo veremos hasta el capítulo. Brunilda, como siempre, va al altar después de que termina una pelea. Pero está raro, porque el altar hasta ahora incluye dioses y por lo general. No los trae incluido, pero puede ser idea mía, no tengo idea. Buda está en la habitación de Brunilda, preguntándole por qué quiere buscar a su exnovio Siegfried, creo que es, si no estoy mal, y obviamente le pregunta. Y Brunilda le responde que Siegfried no es su exnovio y creo que sigue siendo su novio, literalmente. Así que creo que ese es el tártaro, si no estoy mal. Estos no sé quiénes sean, pero creo que están viendo las noticias y tenemos al papucho de Siegfried. Gente, por lo que hemos estado viendo, no sé, la verdad está bien. Puede ser que pelea por los dioses, por los humanos, y si pelea por los humanos tendríamos 15 rondas, gente. Así que pues nada, estos fueron los spoilers. Me tomé un descanso con los shorts y voy a tener un video, pero no sé. Y obviamente. En un video pasado me dijeron que porque estaba sintiendo lástima, no sé qué tenían esas personas en esos momentos, pero obviamente era el personaje mío, pero no sé. Sin nada más, gente, me despido. Chao, chao.